Primera de Corintios 15, 33. ¿Lo tienen? No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas personas hoy en día no han podido desarrollar lo que Dios ha puesto en sus vidas por causa de la atmósfera que le rodea. Cuidado con quién te conecta, o cuidado con quién te conecta. Dile a alguien, cuidado con quién o a qué te conecta. Millones de seres humanos hoy no podrán desarrollar el potencial que tienen de Dios en sus vidas por las personas a las que viven conectado. El entorno que les rodea es su mayor enemigo para desarrollar la visión de Dios en sus vidas. Su fe se ve estorbada, disminuida y en algunos casos muerta, porque las conversaciones y con las personas con quien pasan tiempo hablando hablan tan desalineadamente y desconectadamente que están afectando sus propias vidas también. Nosotros tenemos que ser sabios y entender los tiempos en los que estamos viviendo. Saber que nuestros días son cortos y que en cualquier momento me llaman y me dicen, la hermana tal sí se fue. Lo que uno va a hacer para Dios tiene que hacerlo en el momento, en el momento. No dejar para mañana lo que puede hacer hoy mismo. Y millones de seres humanos y miles de cristianos están en una atmósfera tan seca y tan estéril y tan contradictoria, tan llena de duda, tan desconectada de las escrituras, de la fe de Dios, que ellos mismos han sido llevado a ser disminuido espiritualmente. No podrán desarrollar lo que Dios ha puesto en sus corazones por causa de la atmósfera que les rodea. El ambiente puede determinar tu crecimiento o puede disminuir tu crecimiento. El ambiente de la casa, el ambiente del trabajo, el ambiente con quien te junta puede colaborar para el desarrollo de tu vida espiritual o puede colaborar para disminuirla. Por eso debemos de discernir cuál es el ambiente en el que deberíamos de estar y el ambiente que no debemos de estar, porque esto puede llevarnos a tener causas catastróficas y a cosechar cosas que pueden terminar desviándonos del propósito y de la voluntad de Dios. Moisés, uno de los grandes líderes, uno de los hombres más poderosos de todas las escrituras, a quien Dios usó de forma maravillosa, y que dice Esteban en el libro de Hechos que era un hombre poderoso en palabra, era alguien que sabía hablar, era alguien que medía sus palabras, la poca que decía, la decía bien. Habla de sabiduría, habla que era un hombre valiente, que era un hombre de sabiduría. Pero Moisés desarrolló su habilidad gracias al entorno que le rodeaba. Él desarrolló una habilidad aún más por encima de todos los israelitas, porque él fue criado en el palacio. Y ese ambiente de sabiduría le ayudó a desarrollar más lo que Dios le había puesto. David desarrolló una fe y una dependencia de Dios tan grande que nunca dudó de Dios. ¿Por qué? Por causa de los peligros que enfrentó, los leones que mató, los osos que mató, al gigante que devoró y todas sus batallas y ese entorno de guerra, de lucha, de desafío, le hicieron depender de Dios en todo tiempo. A tal punto que dijo, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Aprendió que su sustento no eran sus guerreros fuera de las tiendas con espada cuidándolo, que su sustento era Dios mismo.
Y a veces Dios va a permitir que enfrentemos situaciones difíciles, duras, y el diablo nos va a decir que esto es para muerte, pero Dios te dice: no es para muerte, es para el desarrollo de tu fe, de tu confianza, aleluya, y de tu crecimiento espiritual. A eso que se enfrentó David, a esos leones, a esos osos, a ese Goliat, a esa envidia de Saúl, a esa persecución, a vivir huyendo en los desiertos. Allí David, frente a esa atmósfera de peligro, desarrolló fe, desarrolló confianza, desarrolló permanencia en Dios. Y en ningún momento, en ninguna circunstancia, por más grave, por más mala que sea, David dudó de la existencia de la protección de Dios, sino que decía: por un camino vendrán, por siete saldrán. David decía: porque él es el que cuida. Mi socorro viene de Dios, no viene de los montes. Dios te trajo hoy porque va a desarrollar en ti esa fe. ¿Están aquí o no? Sigo paro. Dile a alguien: prepárate. Jacob soñó y tuvo visiones porque estaba en el lugar donde el cielo se conectaba con la tierra. Y él dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él nunca soñó en las tiendas de su padre y de su madre, pero cuando entró al ambiente, al entorno, a la atmósfera donde ángeles bajaban y ángeles subían, Rabashakahaya, brotó de él los sueños, brotaron de él las visiones. Y el hombre que estaba lleno de miedo, el miedo se fue de él, porque estaba a donde Dios estaba. Y donde, cuando tú estás a donde Dios está, el miedo será cambiado por valentía. Sigo paro. Cuando este joven despertó, dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se preparó y dijo: Jehová está conmigo. Y su vida fue una vida de victoria por encima de todo obstáculo, de toda controversia. El conocimiento de que Dios estaba con él no lo adquirió donde Labán, no lo adquirió en sus tiendas, lo adquirió en Betel. El lugar puede determinar tu actitud, tus acciones y aún tus palabras. Jacob salió allí porque se había encontrado con Dios. Había una atmósfera angelical, había una atmósfera espiritual. Y cuando tú entras en una atmósfera espiritual, ¿qué tú crees que pasa? Te espiritualiza. Y cuando tú entras en una atmósfera carnal, ¿qué pasa? Te carnaliza. Cuando entra en una atmósfera de duda, comienzas a dudar. Cuando vive con una atmósfera de cuestionar a Dios, termina cuestionando. Pero si aprende a elegir la atmósfera, el ambiente, el lugar a donde va a dedicar tiempo, eso puede determinar tu ministerio y tu crecimiento. Samuel escuchó, siendo un adolescente, la voz de Dios. Pero ¿dónde estaba Samuel? Cerca del arca, en el templo. Allí escuchó la voz de Dios. Muchas personas hoy en día han vivido consecuencias caóticas en su vida por una mala conexión. Él estaba donde estaba el arca y allí escuchó a Dios. Pero si hubiese estado en una discoteca, escucha a un borrachón. El lugar determina lo que escuchas. Cuidado con qué o a quién te conecta, porque esto puede llevar tu vida a la destrucción total o a la elevación total. ¿Qué es esto? Un foquito, un bombillo. Depende del país de donde tú eres. Un bombillo. Este bombillo tiene la capacidad de resistir 110 voltios, 120 voltios. En esa conexión él es funcional. En esa conexión él ilumina, él alumbra. En esa conexión solo de 120 él puede brillar y disipar la oscuridad del lugar. ¡Aleluya!
Pero si este bombillo se le ocurre conectarse a 400 watts, por mejor intención que tenga de disipar la oscuridad y de alumbrar el lugar, va a terminar quemado. Se va a explotar, porque su capacidad es para 110 y alguien lo está conectando a 400 watts. Se juntó con alguien que cuya conexión es dañina. Y aunque él siempre fue funcionar en 120 watts, ahora se conecta con alguien de 400 watts. ¿Y qué va a suceder con él? Usted sabe, ¿qué va a pasar? ¡Pum! ¿Alguno de ustedes en su país vio que la luz subió de repente? Y se dio cuenta porque todo se quemó. La nevera se quemó y tú dices: Señor, reprenda al diablo a los dueños de la sede allá. ¿Ve? Entonces, este bombillo va a sufrir una alteración porque se está conectando a una capacidad de watt que no la puede resistir. Eso mismo sucede con nosotros cuando nos conectamos con personas equivocadas. Dejaremos de brillar y de disipar las tinieblas. Dejaremos de iluminar a otro. Dejaremos de ser funcional y terminaremos explotado o quemado. Por eso hay gente que son buenas de Dios, pero se conectan con su amigo que le gusta a las mujeres y termina tú divorciándote con tu esposa, porque te estás conectando a cosas o a alguien que no debería de estar conectado. Por eso levanté la ofrenda y el diezmo temprano, por si se enojan, pues váyanse ya. Yo necesito hablarle a alguien hoy porque esto es serio. Dios te trajo porque quiere que, como este bombillo, tú ilumines y disipes las tinieblas de tu entorno. Tú no estás aquí para otra cosa que no sea para brillar, para disipar la oscuridad y ser una luz que ilumine el camino hacia Jesús. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: ten cuidado con quien te conecta, porque en vez de edificarte, puede terminar explotado y con la vida dañada. Shakataramahaya. Hay mujeres y hay hombres aquí que lo explotaron porque se conectaron a un noviazgo que no era de Dios. Se conectaron y tuvieron un desliz con gente que no tenían que tenerlo. Y hoy están con la fe explotada, con el amor explotado, sin esperanza, con depresión. Pero hoy llegaron aquí y yo creo que pueden volver a ser conectados con el Espíritu Santo para que su vida vuelva a brillar. Muchos están enfocando en los brujos y en los demonios, pero no miran con quién pasan tiempo. Satanás va a usar a alguien. De ese alguien que tú tienes que cuidarte. No del diablo. Es de ese alguien. ¿Quién es el Judas en tu casa? ¿Quién es el Judas en tu familia? ¿Quién es el Judas en tu lugar de trabajo? Entonces, este bombillo va a explotarse porque se va a conectar a un watt que él no va a resistir. Entonces, él tiene que aprender a mantenerse bajo sus límites. Todo me lícito, pero no todo a mí me conviene. Sigo paro. El éxito y el fracaso está por la voz que decide oír. A quien tú le prestas mucha atención puede terminar explotándote o puede terminar haciéndote iluminar. La Biblia dice: el que atiende la palabra de Dios prospera. Proverbios 16:20. Hay conexiones dañinas, pero hay conexiones positivas. Hay conexiones que te edifican. Hay conexiones que te hacen tomar la decisión correcta. Hay conexiones, hay conversaciones, hay personas
que te dan luz para que tengas sabiduría en lo que vas a hacer. Hay personas que cuando hablas con ellos, ellos te dan iluminación espiritual y sabiduría para que tú puedas tener victoria y no fracaso. Dale un aplauso a Dios. A su nombre. Hay conexiones que son de bendiciones, pero hay conexiones que son bien dañinas. Tiene que orarle al Señor, ¿a qué o a quién me estoy conectando que me está haciendo daño? Hay personas que tú sales de tu habitación de oración, pasaste tiempo con Dios y te va a beber un café con ellos y tú terminas más vacío que como estaba. Y aún pueden ser tus propios familiares. Debe de entender que tu salvación y el propósito de Dios contigo está por encima de tu familia. ¿Me sigo aquí o le paro? Hay malas conexiones. Sansón perdió la unción por conectarse a Dalila. Todo fue mala conexión. Se conectó a Dalila y terminó sin ojo. Por poco le habíamos echado la cabeza. Hay conexiones que no solo te hacen perder la unción, te hacen perder la visión. Y termina tú invirtiendo tiempo en cosas que no edificarán ni aportarán al desarrollo de tu vida espiritual. Y cuando hablo de conectarse a qué o a quién, hablo de esas personas a quien tú te detienes a ver por horas en tus redes. Personas cuya fuente no es de Dios, sino de cosas extrañas. Tiene que tener cuidado a qué le está dando tu atención. Porque a lo que tú le das tu atención, de eso te estás llenando. Y de pronto te encontrará hablando de una forma que no eres tú, actuando de una forma que no eres tú, haciendo cosas que no van contigo. Y luego tienes que venir a la iglesia para escuchar este mensaje y para que despierte. Porque Dios quiere bendecirte como tú ni siquiera le has pedido. Pero la desconexión espiritual y la conexión a cosas no espirituales es tu mayor enemigo en esta tierra. No alaban. Sigo paro. Sansón se conectó a Dalila y terminó mal. Nadie pudo doblarle el brazo a Sansón. Dame un masaje de Dalila. Ningún enemigo pudo con Sansón, pero Dalila sí. Una mala conexión lo llevó a perder su conexión. Una mala conexión te llevará a perder tu conexión con Dios. Con esa gente que tú pasas tiempo haciendo chistes y riéndote en el trabajo, de ellos hablo. De ellos que vienen de ver pornografía, de adulterar, de beber, de parrandear, de pasar la noche bailando, adulterando, y luego te conectas a ellos en la mañana, hace chiste en tu trabajo. De ellos hablo. Hablo de esos fenómenos llenos de demonios. De ellos es que hablo. Hablo de ese instrumento que es la forma en la que el diablo te llega. De ellos hablo. Aunque sea tu tío, jugador de gallo, engañadores de mujeres. Hablo de toda esa gente a la que no debería de prestarle tanto tiempo. Dale tanto tiempo ni prestarle tanta atención. Lo dejo aquí. Es que Dios quiere elevar a alguien aquí. Es que Dios quiere que tu vida tenga sentido. Es que Dios quiere usarte, que Dios quiere prosperarte, es que Dios quiere bendecir tu casa, tu familia, a tus hijos. A su nombre. Si como Sansón te conecta a Dalila, terminarás sin ojos.
Sigo paro. Incluso cuando yo estaba buscando para casarme, uno busca todo lo que se mueve, se arrastra y huele. En ese tiempo de inocencia, 17, 18 años, uno cree que todo está bonito. A mi esposa no le gusta que yo testifique eso a veces, pero yo lo hago porque yo sé que hay muchos jóvenes que pueden tener una advertencia con este testimonio y decir: wow, espérate, espérate, morenita, que déjame pensarlo bien. Yo una vez tenía como 14 años, miré a una joven, ya 15, estaba cristiano, y le comencé a orar a Dios: Señor, ¿será esa mi esposa? Dámela, Señor, yo la recibo sin problema, Señor. Y yo oraba, pero tenía el temor de saber si era de Dios. Y en un sueño el Señor me habló y me dijo: tiene espíritu de ramera. Me desconecté rápido. Siempre pregunté a Dios para cada cosa que iba a hacer, y más para esta. Sigo paro. Había otra joven que el cuñado mío, que descanse en paz, está en el cielo, cuando la vimos me dijo: no, Juan Carlos, esa tiene que ser. Él me dijo: mi hermana no es la tuya. Él me dijo: no le digas eso a Dayana. Todavía antes de partir yo se lo decía. Me decía: no se lo diga a Dayana. Bueno, Tony, ya lo sabe todo el mundo. Y él me decía: no, no, mi hermano era la tuya, muchacho. La tuya es fulana que trabaja. Tú no ves que trabaja en la zona. Esa es. Y yo dije: ¿tú crees? Sí, esa es. Y dice: pero es que a mí me atrae la atención la, tu hermana, ¿eh? No, pero es aquella. Y en un momento yo dije: ¿será esa? Pero yo no sentía nada. Todo estaba bien, pero yo no sentía nada. Sigo paro. Lamentablemente en estos días mató a su esposo. Y cuando se lo dije a Dayana, me dijo: ese hubiese sido tú, que tuviera 7 pies bajo tierra. No son fáciles. ¿Por qué le cuento esto? Si me hubiese casado con esa, tuviera lleno de gusano. Pero me casé con la que me mantiene limpio, bendecido, y mi prosperidad en Dios. Entonces, una mala conexión puede destrozarte la vida. ¿Y por qué hablo de noviazgo, de matrimonio, de hombre y mujer? Porque mi próximo ejemplo, ese fue su problema. Salomón, el hombre que dos veces se le apareció Jehová, el hombre que habló con Dios de tú a tú, que lo escuchó. Incluso Dios llegó a llamarlo su hijo. Yo seré padre para él. David, muere en paz, porque yo seré tú para él. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y David, antes de morir, dice: Salomón, una sola advertencia. No abandone a Dios, porque el día que tú lo dejares, él también te va a dejar. Salomón prosperó y fue el hombre más rico de toda la tierra y el más sabio. Dios estaba con él. Pero Salomón cometió el error que muchos de ustedes que no vinieron hoy cometen. Tuvo una mala conexión. Y quiero leérselo textualmente. Primera de Reyes 11:1-2. Esa mala conexión llevó a Salomón a desconectarse del Dios de sus padres y terminó perdiendo la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué? Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón. Cuando tú amas lo que Dios no ama, te desconecta de Dios. Tú no puedes amar ninguna comunidad que Dios no ama.
o mejor dicho, ningún pecado de ninguna comunidad que Dios aborrece. Amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Esa gente era un perverso. A lo de Amón, sigo. A lo de Edom, a lo edomita, Dios mío. A lo de Sidón y a los eteas y a las eteas. Sigo, paro, lo dejo aquí. Amó cosas que Dios no amaba. El verso 2 dice: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Diga conmigo: no te junte con chusma. No te junte con pecadores a celebrar sus pecados. No te junte con adúltero a aplaudir su adulterio. Júntate con gente santa y la santidad te va a rodear. Sigo, paro. El verso, mira, el verso 3 sigue hablando algo. Pero escucha esto: y amó Salomón, se juntó y amó con amor a los sodomistas, a la gente de Edom, de Sidón, los amonitas, los eteos, la gente idólatra, perversa, que aborrecía a Dios. Salomón se junta a sus mujeres. Hizo conexión con gente desconectada. Y cuando tú haces conexión con gente desconectada, adivina quién es el próximo desconectado. Tú. Sacamos la palabra divina, ¿verdad? Descubre quién va a ser el próximo, la próxima desconectada. Tú. Cuando te junta tu hermana desconectada de Dios, que te viene a hablar de todas las cosas malas que hace, y tú le aplaudes, la próxima que va a hacer las cosas malas no es ella, eres tú con ella. Tú no puedes amar lo que Dios no ama. Tú no puedes juntarte con lo que Dios dice: despégate. Verso 3, sigo, paro. Y tuvo 700 mujeres. El tipo era un caballo endemoniado en ese tiempo. 700 reinas y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas concubinas? 300 más 700. 1,000 mujeres. Pero el problema no solo era la cantidad de mujeres, el problema era el tipo de mujeres. Sigo, paro. La Biblia establece que el hombre es marido de una sola mujer. Ya ahí estaba el problema. Pero escucha lo que sigue: y sus mujeres desviaron su corazón. Una mala conexión desvió su corazón. Sigo, paro. Eso es lo próximo que va a ocurrir si tú no sabes con quién te juntas. Verso 4. Pobre Salomón, hoy le estamos dando duro. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses. Un hombre que había hablado con el Dios Todopoderoso. Dios lo llamó su hijo. Dios estaba con él. Dios creador de los cielos y la tierra. El omnipotente Dios descendió a hablar con un vil hombre y le dijo: tú serás mi hijo. Este hombre a quien Dios le había dado tanto, le había demostrado tanto, le había revelado tanto, ahora estaba adorando una estatua. ¿Cuándo Salomón perdió la conexión? ¿Cuándo Salomón dejó de ver al Dios verdadero para ver un Dios falso?
en cada conversación, en cada vez que se reunía con sus mujeres a comer, cada cena, cada desayuno, cada compartir, cada paseo, cada vez que se montaba en caballo a compartir con ella, ella le traían conversaciones que poco a poco lo fueron desconectando, alejando de su Dios, del verdadero Dios, inclinándose ante dioses falsos. Si tú no cuides esas conversaciones diarias, tú terminarás peor que Salomón. Pastor, yo estoy lavado con la sangre de Cristo, yo soy cristiano. ¿Y él quién era? El diablo. Él era un hijo de Dios. Las malas conversaciones corrompen. ¿No tienen ánimo de alabar? Ahora te quiere dormir, ¿verdad? Cuando era viejo, sus mujeres inclinaron sus corazones a dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Quién trajo la imperfección a su corazón? Salomón podía buscar mujer en Egipto cuando había una bonita en Israel. No, pastor, yo estoy orando por ese hombre. Aunque él esté en la discoteca, yo me lo voy a ganar. Cuando viene a ver, no termina en la iglesia, tú terminas en la discoteca. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y no buscó a Jehová su Dios como lo hizo David su padre. Sigo paro. ¿Quién causó esto en Salomón? Él mismo. Y segundo, las mujeres se unió a personas que Jehová estaba desconectado. Salomón terminó mal por una mala conexión. Por conectarte a páginas que no te edifican, terminarás arruinado. Por conectarte aún a predicadores que no hablan la Biblia, sino hablan su ideología, terminarás tú igual que ellos. Estamos en un momento que la gente quiere hacer viral cualquier tontería sin evaluarla si está en la escritura. Y lo que predican las escrituras, eso son aburridos, eso no me interesan. Por eso están así, que no crecen y nunca tienen visiones tampoco. Y terminan con un concepto de un cierto poder que tú dices, ¿y dónde está? Y te hablan de un viento que está soplando y la mata que se estaba moviendo, cuando él habló se pararon. Estos son los mensajes que aburren a la carne, que le da sueño a la gente, que quieren que el pastor termine temprano. Estos son los mensajes que la carne no quiere oír, porque este es el mensaje que te alinea, que te endereza, que te conecta con el Dios de amor y que te ayudan a ser bendecido. Mi pregunta es, ¿con quién o con qué te está conectando? ¿Con quién o con qué te conecta? Importa. Porque puede levantarte a un nuevo nivel espiritual o bajarte de tu nivel espiritual. Samuel le dijo a Saúl, cuando llegue a la ciudad, te vas a conectar con los profetas. Y él se conectó con los profetas. ¿Y sabe cómo terminó Saúl? Profetizando. Este es un principio poderosísimo. Con quien te conecta determina lo que sientes y lo que hablas. Él no sabía nada de profecía, nunca había profetizado. Nunca en su vida el Espíritu de Dios había venido sobre él. Pero entró una atmósfera, a un clima de hombres ungidos, y profetizaban, y él terminó profetizando con ellos. Lo que hay en otros se te va a transferir cuando te conecta a ese otro. La unción que tú honras, que tú respetes, la unción que te alcanza. Evita toda la crítica contra hombres y mujeres ungidos, porque si no, perderá la unción. Desde que Eliseo supo que en Elías estaba su depósito, nunca lo perdió de vista. Lo siguió a donde quiera que iba. Casi 15 años sirviéndole.
Y cuando el mismo Elías, probando su corazón, le dice: quédate aquí. Y él dijo: no, quédate aquí. Si tú te vas, yo no te veo. Y vivió conectado a Elías. ¿Y cómo termina Eliseo? Haciendo las mismas obras que Elías, y al doble. Elías se abrió el Jordán con su manto, se fue en un torbellino. Eliseo abrió el Jordán también con su manto. Con quien te conecta, vas a llevar el riesgo de repetir lo que ellos repiten. Si te conecta a gente perversa, va a repetir su perversidad. Pero si te conecta a gente ungida, va a repetir su unción. Y Dios te sacó de esa casa donde tú estás y te trajo hoy aquí para conectarte a su presencia, a su unción, y para traer un cambio significativo en tu casa, en tu familia. Este es un día especial, porque este es un día donde Dios va a sacar todo lo que hay en tu casa a causa de tus malas conexiones, y va a entrar las cosas buenas a causa de tu conexión aquí en casa de Dios. ¿Lo dejo aquí o paro? Saúl, le digo a Samuel, júntate con los profetas. ¿Y sabe qué hizo? Se juntó con ellos. ¿Y qué hizo? Profetizó. ¿Con quién te estás juntando? Dile a alguien, ¿con quién te estás juntando? Con la chilindrina, ¿con quién? ¿Con quién es que te estás juntando, que ya tú no eres quien debe de ser? Tú no te has escuchado como tú hablas desde que te juntaste con ellos. Grábate para que tú veas las palabrotas que tú dices y las cosas raras que tú estás hablando. Sigo paro. Las malas conversaciones corrompen. ¿Tú sabes qué dice la traducción original en el griego? No dice las malas conversaciones, dice las malas amistades. Las malas amistades te corrompen. Aquí vemos un hombre que habló con Dios, que Dios habló con él, postrándose ante una muñeca de tarot. Oh, mi Dios. ¿Cuándo un rey así se iba a postrar a adorar una estatua? Salomón, un hombre que consultaba a Dios para todo, pero no consultó para buscar mujeres. Porque hay gente que consulta a Dios para todo, pero para lo malo no. Terminó adorando un muñeco, un hombre que hablaba con Dios, que Dios hablaba con él, porque se juntó con personas desconectadas de Dios. Y cuando te juntas con personas desconectadas de Dios, el próximo desconectado, sí, señálate, por mi culpa, por mi gran culpa, sí, eres tú. Eres tú el que te va a desconectar. Y un bombillo conectado a 400 vatios explota. Pero también un bombillo sin conectarse a nada es simplemente algo apagado. Para que esto alumbre, debe de estar conectado. ¿A qué te está conectando o a quién? Hechos 4:13 dice algo poderoso. La Biblia dice que se levantaron contra ellos por causa del milagro del paralítico, el cojo. Y ellos comenzaron a hablar, Pedro y Juan, y mira lo que dice la escritura. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo es la valentía, las palabras, la certeza con la que hablaban, la seguridad con la que decían las cosas. El denuedo. Mire lo que dice ahí. Y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Espera, hermano. ¿Por qué se maravillaban? Porque los oían, ¿qué? La gente te evalúa por lo que tú. Los oían hablar. Se maravillaban porque sabían que no eran como los fariseos doctos que estudiaban tanto, pero tenían unas palabras precisas, contundentes, convincentes. Una palabra que hacía temblar los huesos de los sabios. ¿Pero por qué?
Próximo verso. Reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Con quién? Se juntaron con el sabio y terminaron sabio. Se juntaron con el santo y terminaron santo. Se juntaron con el que hacía milagro y terminaron haciendo milagro. Se juntaron con la vida y ellos tenían vida. Den la mano a alguien y dile: ¿con quién te está juntando? Y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué reconocieron los enemigos de ellos? Que estaban influenciados por Jesús. ¿Y cómo llegaron a ser influenciados y a parecerse a Jesús? Porque duraron 3 años juntos. Con quien pasa tiempo va a determinar tu crecimiento espiritual o va a disminuir tu vida espiritual. Deja de buscar cómo trabajan los brujos y los diablos y comienza a buscar qué te está haciendo daño. ¿Cuál es la persona que te está conectando? Si te conecta un desconectado, el próximo desconectado es usted. Y reconocían que habían estado con quién. Tú te pareces a quien te conecta. Tú reflejas en tu vida la persona con la que pasas tiempo. No importa que fue tu mejor amiguito en el pasado, cuando eras niño. Si ahora es un corrupto que no quiere nada con Dios, tú no te puedes juntar. Las malas amistades y las malas conversaciones corrompen. Aleluya. Mira qué maravilla. Y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras eran las de Jesús. Su paciencia, su actitud, su valentía, su firmeza en lo que hablaban. Decían: esta gente pasaron tiempo con Él. Se parecen a Él. 3 años caminando con Él, conversando con Él, oyendo sus enseñanzas, comiendo con Él, durmiendo cerca de Él, siendo perseguido con Él. 3 años allí. Fue suficiente para que ahora se parecieran tanto a Él. Es por eso que Pedro no puede esconderse de que es su discípulo. Y cuando canta el gallo, algunos dicen que no fue ningún gallo, dejémoslo ahí, fue un gallo y punto. Cuando canta un gallo, el gallo ese, ahora me confundí con el gallo, la gallina y el caballo ese. Cuando cantó el gallo, él se acordó. Los discípulos, una mujer y los guarda, y una mujer le decía: tú eres de lo de él. No, yo no lo conozco, pero es que tú hablas como él. Es que tú te sientas como él se sentaba. Es que pasaste tanto tiempo con él que se te pegó todo lo de él, hasta tu forma de actuar. Emma, tú lo estás negando y está hablando como él. Pasó tanto tiempo con el maestro y tenía tanta revelación del maestro que, aunque lo quiso negar, no pudo. Lo negó, pero todos sabían que él era. Y ahora ya no lo negaba, porque la vez que lo negó, el Espíritu Santo no estaba dentro. Ahora tenía a Dios adentro. Y les dijo a todos esas palabras y dijeron: reconocían que habían estado con Jesús. Así que mira a alguien a la cara y dile: cuidado con quién te conecta o a qué te conecta. Hoy puede conectarte a la palabra de Dios,
a la presencia de Dios. Levanta tus manos, terminé. Levanta tus manos al cielo donde tú estás, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú eres maravilloso y tú eres bueno. Hay una sanidad en tu interior. Hay confusión que está siendo disolvida, está desapareciendo. Esa penalidad, esa tristeza, esa incertidumbre, ese pánico, ese miedo, esa duda, esa confusión, Dios la está moviendo de tu corazón. El Espíritu Santo te ha traído para desconectarte de lo que te ha desconectado. Así que por unos minutos órale a Dios y dile: muéstrame qué o quién me ha estado desconectando de tu propósito, de mi propósito, de tu presencia, de tu visión. Muéstrame qué o quién me ha estado desconectando, que poco a poco ha ido drenándome la vida espiritual. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.